Un año más llega la Navidad, la gran fiesta que comparte todo el mundo occidental. Andalucía no es una excepción. Aquí también se superponen las tradiciones ancestrales y las celebraciones familiares con un estilo de vida que ha hecho de esta época el icono del consumo desatado. Pero podemos optar por una razonable mesura en algunos de nuestros hábitos y disfrutar al mismo tiempo de una Navidad por todo lo alto. Son días de celebraciones. Las calles se llenan y las familias disfrutan de festivas reuniones. La Navidad es multitudinaria, en la calle y en las casas. Y en esta fecha asumimos como inevitable que se multiplique el consumo, se dispare el gasto energético y la producción de residuos raye la desmesura. Es curioso, pero parece que celebrar la Navidad es ir de compras. El gasto familiar en esta época se dispara enormemente y aunque no podamos con la crisis, compramos, ¿no? Para eso se encarga muy bien la publicidad. En una época en la que aflora todo tipo de sentimientos, pues se mercantiliza todo, inclusive esto, ¿no? Una mercantilización absoluta de los sentimientos. Un simple paseo por las calles adornadas nos lleva a pensar en un tremendo gasto energético. Calles, tiendas y viviendas particulares lucen sus iluminaciones navideñas. ¿Será realmente este el motivo del incremento de la demanda de energía eléctrica? Cuando llega Navidad, efectivamente, sube la demanda de energía eléctrica, pero yo diría que sube no porque sea Navidad, sino porque es invierno. Lo que pasa es que la Navidad y el invierno coinciden, pero efectivamente se producen unas grandes puntas de demanda durante los días de, fundamentalmente durante el mes de diciembre. Gestionar el sistema eléctrico tiene una dificultad añadida. Dado que la electricidad no puede acumularse, es clave contar con previsiones fiables que permitan dar respuesta instantánea a la demanda del consumidor. El equilibrio instantáneo lo que quiere decir es que la energía eléctrica no se puede almacenar y por tanto hay que generarla en el mismo instante en el que se consume. Pensemos que son millones de ciudadanos tomando una decisión en cada momento de encender o apagar una luz o un electrodoméstico y hay que generar en ese instante la misma energía que en ese momento se está demandando. Teniendo claro ya que el consumo energético aumenta sobre todo a causa del frío, es interesante también conocer cómo ha evolucionado el porcentaje de energía que procede de fuentes limpias. Desde el año 2005 a 2009, que es el último dato, hemos pasado del 20 al 30%, es decir, en este momento más del 30% de la energía que consumimos es de origen renovable. De manera que es la mala situación económica la que puede hacer recomendable reducir la iluminación navideña. El consumo energético que de ella se deriva es, como hemos visto, limitado. El análisis de la demanda de electricidad nos permite además apreciar cómo se modifica nuestra conducta durante la fiesta. La curva de demanda habitual estos días se asemeja más a la de los fines de semana que a la de los días laborables, entre otras cosas porque nos gusta levantarnos más tarde. Pero hay otras costumbres que estamos adoptando poco a poco y que inciden directamente en la eficiencia energética de la iluminación, tanto en las calles como en nuestras casas. El tipo de alumbrado de la Navidad, de iluminación de bajo consumo, pues es mucho más eficiente y por tanto afecta todavía mucho menos, que además yo creo que es un poco lo que todos deberíamos de hacer también en nuestros hogares, ser un poco más eficiente utilizando tanto electrodomésticos de eficiencia energética como iluminación de bajo consumo. Tenemos claro ya que el consumo vive sus momentos álgidos en Navidad y que para la mayoría es difícil sustraerse a ese ritmo colectivo de gastos. Pero más allá de las posibilidades del bolsillo de cada uno, ¿qué tiene de malo que cada cual se gaste su dinero como quiera? La maquinaria de producción y consumo en la que vivimos, ¿no?, el sistema consumista en el que vivimos, funciona a todo tren, porque compramos muchas más cosas en estas fechas, ¿no? Con lo cual, el uso de recursos para producir los elementos que compramos, el ritmo es muchísimo mayor. Que dibujemos este panorama no quiere decir que haya que abolir la Navidad, ni mucho menos, pero algo habrá que podamos hacer. Es posible, dándole vuelta al coco, pensar en una Navidad diferente, ¿no?, sin que tenga que ser sinónimo de ir de compras de esta manera, ¿no? Después, tener una serie de criterios ecológicos o ambientales a la hora de decidir qué productos compramos, ¿no? Bueno, primero, si necesitamos comprar ese producto, es decir, hacer una compra ajustada a nuestras necesidades reales. Y cuando lo compremos, pues pensar en el gasto de agua, en el gasto de energía, en el gasto de recursos y sobre todo pensar que lo más local siempre es lo más sostenible. Entre los productos que se venden como nunca en Navidad, también hay seres vivos. Tanto animales como plantas, algunas de las cuales son auténticos iconos de la Navidad.
Los árboles de Navidad son uno de los símbolos más característicos de esta fiesta. Se ha incorporado poco a poco la tradición nórdica de acompañar a la Navidad con la ornamentación de un árbol, el árbol típico de Navidad, que viene a ser un árbol, el abeto o la picea, ¿no?, que son los que se utilizan normalmente. Las pináceas pasan del monte al vertedero prácticamente en un mes, o del vivero al vertedero en un mes, ¿no? E incluso existen viveros especializados exclusivamente en sacar plantas para Navidad, que en nada están en la basura, ¿no? Descartada la opción de coger la planta del campo, entre otras cuestiones porque es ilegal, conviene tener información antes de comprarla. Hay que verificar que se encuentra en buen estado, que nos va a durar, y sobre todo hay que comprarla o adquirirla en algún lugar de nuestra confianza, donde nos puedan dar todas las indicaciones que precisemos para que la planta nos dure y cumpla el objetivo para el que la hemos comprado. En busca de esas plantas y de consejo para saber cómo cuidarla, vamos a un vivero que atraviesa uno de los momentos de mayor venta. Tenemos dos épocas fuertes, primavera y Navidad. El mes de Navidad es equiparable al de marzo, pero gracias a la flor de Pascua y al abeto. Cuando vienes a comprar plantas a un vivero o un centro de jardinería, te encuentras la mejor calidad de plantas y el mejor cuidado que tienen ellas, porque cuando están en una gran superficie no tienen claridad suficiente y ya la planta te la llevas a casa algo defectuosa. Adquirir árboles en los viveros es garantía de que la tradicional práctica de arrancarlos de su medio natural es historia. Pero incluso comprando en los viveros hay que tener en cuenta varias cuestiones. Si hay interés porque esa planta siga viva, porque ya te digo, aunque en el vivero se compra viva, el hecho del pequeño contenedor en el que se proporciona y que no es una especie adaptada a nuestro clima, esa planta está condenada prácticamente a la muerte después de la Navidad. Ciertamente, el futuro de estas plantas, una vez que pasa la Navidad, plantea muchas dudas. ¿Qué se puede hacer al respecto? Las flores de Navidad y el abeto en raras ocasiones siguen adelante. La flor de Navidad, poniéndola en exterior, en un sitio aconsejable, puede llegar a vivir. El abeto es más complicado. El abeto, aunque tienen su cepellón, vienen arrancados con sus raíces, al meterlos dentro de casa tantos días, cuando se sacan ya están casi muertos. Entonces es mucho más complicado. En ese caso, tratándose de árboles típicos de Navidad, como abetos, piceas o incluso pinos, lo mejor es acogerse a campañas de recogida y recuperación organizadas gratuitamente por algunos ayuntamientos, con lo cual pondremos a salvo ese ejemplar de árbol que no sabemos qué hacer con él. Se nos pasa por la cabeza la posibilidad de evitar complicaciones y comprar plantas de plástico. Entendemos que comprar plantas de plástico no es una solución, porque finalmente lo que se consigue es generar mayores residuos. Son plantas plantas o adornos que se han generado a partir de plástico. Al fin y al cabo, se utiliza petróleo para fabricarla, y entendemos que hay que utilizar otros adornos más simples. Con los animales pasa algo similar. El masivo abandono de mascotas todos los inicios de año es conocido de sobra y tiene su origen en los regalos de Navidad. Posiblemente 60-70% de los perros de regalo, de las mascotas en general, se vendan en diciembre y enero. Y muy significativo de ello es que en el mes de marzo casi todas las protectoras, casi todos los refugios tienen un pico de animales abandonados, que suelen ser cachorrillos de aproximadamente unos 4 meses de edad. Con lo cual quiere decir que efectivamente, si en el mes de marzo tienen 4 meses, que han sido de los regalados en el mes de diciembre. En principio, salvo los animales cuyo comercio está prohibido, se puede adquirir cualquier mascota, siempre que se le pueda dispensar el trato adecuado y que se compre con todas las garantías legales, lo que no siempre sucede. Bueno, los animales se pueden comprar con bastante facilidad, sean de especies autorizadas o prohibidas. Hoy día el que quiera comprar un animal, hay tantísimo tráfico ilegal de especies animales. Es el segundo problema de tráfico después del de armas que tenemos en el mundo, y España es un país privilegiado, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la entrada de animales salvajes de especies prohibidas. También al comprar perros hay que tener precauciones. En Asanda advierten sobre las carencias higiénicas y sanitarias de los abundantes perros llegados de Europa del Este y dan algunas recomendaciones. Primero,
que no tenga mascota si no está dispuesto a asumir las responsabilidades que conlleva una mascota. Segundo, que la mascota sea un animal de una especie de las que ya a través de los siglos se han acostumbrado a vivir con los hombres. Nuestro consejo es que se acerquen a alguna protectora responsable o algún zoo sanitario municipal y que ahí pues se lleven al animal, que seguramente además va a gozar de mejor salud que los animales de raza por ser animales mestizos. Estamos viendo que estos días compramos de todo. Lo que quizá no tengamos tan claro es que debemos aplicarnos en el tratamiento de la tremenda cantidad de residuos que se generan. Porque en Navidad la basura también se multiplica. Los días normales producimos más o menos 1,5 kilos de basura por persona y día. En estos días de Navidad, sobre todo el 25, el 1 de enero y el 7 de enero, producimos más o menos el doble, unos 3 kilos por persona y día, que son sobre todo pues, más vidrio, más papel, más cartón. Producimos mayor cantidad de residuos, pero ¿también son diferentes los restos que dejamos? Lo que aumenta sobre todo es el vidrio y el papel cartón, y también un poquito el plástico. Y según lo que nos hayan regalado, también los regalos que duran poco y que a los dos días acaban en la basura. Es difícil no seguir la generalizada pauta del consumo, pero hay sencillos consejos que facilitan hacerlo con un mínimo cuidado por el medio ambiente. Recomendamos hacer unas Navidades ecológicas y solidarias, comprando o regalando cosas que no producen residuos. Por ejemplo, masajes, cursos, viajes, entradas a espectáculos, saunas, yo qué sé, cosas así. Pero también si compramos cosas que sean cosas compradas de comercio justo o artesanía local o tratar por todos los medios fomentar el comercio cercano. De todas maneras, es un hecho que la basura se multiplica. Es evidente para los ciudadanos y para quienes gestionan su recogida. Ripasan es la empresa municipal de limpieza y recogida de basura de Sevilla. La usaremos como ejemplo para ver cómo la Navidad multiplica el trabajo de quienes recogen los residuos. Con la llegada de estas fiestas pues se incrementa tanto el consumo como la actividad de la gente en la vía pública, sobre todo en los días festivos. Esto se traduce en un incremento en la cantidad de residuos que se genera y en la necesidad de reforzar la limpieza en determinados puntos de la ciudad donde la afluencia de público es muy llamativa en estas fechas. Las pautas de consumo de estos días tienen como consecuencia un incremento en los residuos que producimos. Los residuos orgánicos se incrementan aproximadamente en un 10%, pero sobre todo es importante citar el incremento que experimentan sobre todo los envases y los embalajes, que se crecen estos días en un 50% con respecto a la producción normal. Además, todos los días no son iguales. Hay picos en la producción de basura, fáciles de adivinar, que se repiten año tras año. El incremento se da en términos generales durante todo el periodo, pero lógicamente los momentos punta se refieren lógicamente a los principales días festivos, es decir, en Nochebuena, Nochevieja y sobre todo en la festividad de los Reyes Magos. Con estas previsiones, los servicios de recogida de residuos diseñan planes especiales para tener bajo control la limpieza de las calles en estos días tan complicados, con refuerzos de personal y de medios técnicos, y apelan a la colaboración de los ciudadanos y de los comerciantes. Es importantísimo que los ciudadanos separen adecuadamente los diferentes tipos de residuos y los depositen en los contenedores adecuados, para facilitar así su recogida y posterior reciclaje y aprovechamiento. Al final, llegamos a la Navidad con ganas de celebración. A pesar de las actuales dificultades económicas, un mínimo cuidado ecológico no frena para nada la gran fiesta familiar. Porque la alegría no depende del nivel de gasto y en ocasiones conviene recordarlo. Los recursos naturales no son ilimitados y sin embargo los explotamos como si nunca fueran a agotarse. En los países desarrollados vivimos muy por encima de lo que la naturaleza es capaz de brindarnos. Nuestra huella ecológica es insostenible.